Era largo, exactamente, sí. A divertirnos, a pasarlo bien, a seguir conociendo México, disfrutando México. Se llama Chiapas el lugar y ahí vamos a estar. ¡Qué rico! ¿Qué tal? Muy rico. Ya conocías Chiapas, ¿no? Me imagino. Oye, es un pecado que un argentino me esté enseñando mi país. Es la primera vez que voy a ir. ¿En serio? Y estoy emocionada, sí, de verdad. Pero mira, tengo a mi guía de turistas. Claro, es increíble. ¿Por dónde van a visitar Chiapas, que es tan hermoso y tan grande el estado? Al regreso les cuento. Ya, ¿para qué le andamos diciendo a todo mundo que vamos a estar por allá y en qué lugares, sí, no? Más vale, sí. Mejor así, pero sí vamos a estar en Chiapas. Oye, Juan, fíjate que la otra vez platicábamos con Laura Bozzo y nos decía que ahora que convivió con Verónica Castro, lamentaba que desgraciadamente los productores ya no le den trabajo, siendo que pues ella es una gran estrella internacional. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú trabajaste pues con yo ella? No soy productor, yo trabajaría con ella en todos los proyectos. La verdad que es una gran actriz y una gran profesional, pero no tengo mucho que opinar. Hace falta papeles para los adultos mayores, actores mayores, que no nada más sean ya el papá de la protagonista o del protagonista, sino que tengan su propio peso específico dentro de tanto novelas como cine. Mire, la televisión, el cine, el teatro son negocios. Entonces, si no se están considerando papeles protagónico para mayores, es porque no está funcionando comercialmente. Entonces, lamentablemente, lo que hacen ustedes es 100% comercial. Esto no estamos tratando de agradar a nadie, ni tampoco estamos tratando de buscar para rellenar ciertas necesidades. Pura y exclusivamente es lo que el público pide. Entonces, no hay más que decir. Bueno, de pronto es lamentable porque en algún momento nos compartió don Ignacio López Tarso, que incluso él, siendo el actor que es, el primer actor que fue, y que no le daban trabajo, y que no le llamaban para ningún pues proyecto. Ustedes no van al teatro, por eso. Ustedes no ven una televisión donde el protagonista es un adulto. Entonces, es muy fácil estar desde afuera y tirar piedritas, pero el que pone el dinero es el que decide, y si decide que tienen que ser protagonistas jóvenes, pues es porque el dinero está ahí, no en otro lado. Es un negocio, chicos, no lo tomen personal. Esto no es personal. No es contra Ignacio, no es contra Verónica, no es contra absolutamente nadie. Esto no deja de ser un negocio, hay que tomarlo de esa forma. Y el que no se adapta, pues la verdad que está en el negocio equivocado, entonces. ¿Y tú cómo te sentiste? ¿Fuiste chavorruco y te sientes chavorruco como en la serie o...? ¿De qué me estás hablando? Soy 100% chavorruco, 100%. Tengo la vitalidad de un chavo y tengo la sabiduría y la madurez y ya todo lo que tiene un ruco. Entonces, una gran combinación, y es un nuevo segmento etario que se abrió, que va de los 40 a los 65 años. Y hoy somos tipos que somos muy, muy vitales. Hace no tanto tiempo, un señor de 50 años era un viejecito. Mi abuelito tenía 50 años cuando casi se muere, y luego se murió unos años después, pero hoy yo tengo 57 años y no me siento como mi abuelito. Esa actitud, ¿no? Como hay que enfrentar. Esa actitud, es los tiempos cambiaron, la medicina cambió, la alimentación cambió, la forma de ver la vida cambió también, la expectativa de vida hoy son 85 años, quiere decir que a los 60 te quedan 25 más todavía. ¿Qué haría uno, no? Exacto. Oye, Juan, bueno, regresando un poquito a lo de Verónica, tú trabajaste con ella, ¿cómo la recuerdas? Te acabo de decir que trabajaría siempre con ella, me parece una mujer muy profesional, una gran actriz, y es una persona con la que es muy lindo trabajar, porque es una persona muy respetuosa. Era la primera en estar en el set. Llegaba con todo sabido, todo estudiado, entonces es un placer trabajar con una mujer como ella. ¿Cómo besaba? No empieces con ese tipo de cosas, no empecemos a abaratar todo esto, a ver, sigamos. En este caso, sí. Juan, me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que tienes la relación con nosotros, la prensa? Te lo pregunto porque pues recientemente hemos visto a compañeros tuyos tener ciertas actitudes con nosotros. ¿Tú cómo consideras que es la tuya de manera personal? Yo siento una gran relación con ustedes. Aparte, cuando viene algo que no me gusta, se los digo y ya. O sea, yo no me ando enojando por cosas. Pero justamente te voy a decir, como recién ahora, no voy a contestar cosas, pero sí las digo. Y bueno, y espero que les guste. Si no les guste, pues espero que crezcan, que lleguen a viejos, que sean sabios y que sean felices en un futuro, de verdad. Cuídense mucho. Buen viaje. Gracias, Paulina. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.